Ciclo de vida de la minaria. En el ciclo de vida, el esporófito diploide posee un solo, es decir, un conjunto de esporangios que producen meiosporas. Primero, una célula se divide meióticamente, formando cuatro cargas genéticas diferentes, y después, estas cuatro células hijas se dividen mitóticamente. Cuando las meiosporas se liberan, forman cada una un gametófito, ya sea masculino o femenino. El masculino produce y libera anterozoides, y el gametófito femenino produce oogonios. El anterozoide fertiliza al oogonio en un proceso llamado oogamia, el cual forma un cigoto diploide, y este forma un nuevo esporófito diploide.